Hola, Pumas Pumafiteras y Pumafiteros, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más que la Dirección General del Deporte Universitario trae para todas y todos ustedes. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica. Y ya levántense. Sí. ¡Ay! Ahí está la alarma para que se levanten más. Con más ánimo. Con más ánimo. Y hoy nos acompañan Gres. Hola. Y Isaac. Hola. Y usted, que no sé cómo Diana. Se llama. Diana. Y Diana. Mándenle su amor, que gracias a ellos y a ellas es que estamos en vivo para mí, para y ellos Rafa. Y para Rafa. Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, Rafa. Hacemos cuatro. Ay, hace frío, oigan. Hoy vamos a platicar del chocolate y el café que nos vamos a tomar mientras estamos aquí. Sí. ¿Les parece bien? Sí. Bueno. ¿O no, Rafa? Jorge Pablo. Ah, listo. Eso, señor. Muy bien. ¿Y la señora está? ¿Dorita? ¿Se están despertando? No. Puede ser. No. Esa actitud. ¿Hoy qué hay de noticias? Aguascalientes. Oigan, sí. Que hay que ser irresponsables. O sea, ya seas el conductor de una pipa o de un coche. O de una moto o de una bici. Sí, o sea, no puedes ser irresponsable y decir, ah, yo ahorita yo me paso. Porque habemos otros 300 millones de personas en el mundo que convivimos contigo, ¿no? O conmigo. Sí, el chiste es ser consciente y poder seguir las señalizaciones, la señalética que nos permite saber si podemos o no pasar, ¿no? Entonces, si ya el semáforo ya se está poniendo en amarillo, pues ya frénate, le voy a ganar. ¿Para qué? Para que adelante te toque otro semáforo, ¿no? Y bueno, ahora las consecuencias, más de 1,000 personas damnificadas, 120 viviendas dañadas, todo mal, ¿no? Coches, todo. Hola, Chio. Hola, Lizeth López. ¿Cómo está usted? ¿Cómo terminó de ayer? Hola, Yola Wolverine Aguilar. No se pierdan si tienen la oportunidad de meterse a la página de Facebook de la revista Cómo Ves. Ayer estuvo nuestra querida maestra esa y nuestra querida Yolanda platicando ahí acerca de nunca es tarde para iniciarse en la actividad física y los beneficios que trae esta a nuestra salud a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si tienen chance, luego se los vamos ahí a compartir para que tengan oportunidad de verlo y pues les echan porras porque la verdad que estuvo muy interesante lo que ellas dos tuvieron que compartir. O sea, hubo otras personas, pero la verdad lo que ellas dos compartieron estuvo bueno. ¿No? La verdad. Ahí estuvo Alejandro. Cada quien. Alejandro era el que daba las instrucciones. El Alejandro que no se llama Alejandro, el que se llama Eric. El que se llama Eric, exacto. El que para ti es Eric, Alejandro. Hola, Pati Uribe, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste del miércoles de la rutina que le hiciste después? No en vivo precisamente, despuesito, ¿qué tal estuvo? Saludos a la profe. Ahorita no está, Chío. Ahorita no, fue ayer. Mar en Grandez, un abrazo. Hola, Ángeles y Cala, ¿cómo están? Ya estaba diciendo Daniela que se están despertando, que no sé qué, dices que no es cierto. Un beso. No es cierto. El día de hoy vamos a hacer una rutina con unos consejos que nos acaban de dar. Una pelotita, si tienes una pelota en casa, te es posible tener una pelota de gel que tiene peso o una pelota, pues nada más así, un baloncito, una pelota de vinil. Una bolita de calcetín. Una pelota de estas duritas, como o de tenis. O de esas de... También, ¿no? Antiestrés. De estrés que venden en los semáforos, que no hay que pasarse. ¿Qué más? Oye, qué mal habla la gobernadora de Aguascalientes. Hoy que le estaba entrevistando. No la he escuchado, pero... Híjoles. Estudien. O sea, estudien para hablar, nada más. O sea, no necesitas... Daniel, ¿cómo estás? ¿Ahora no te han llevado al nieto? Hace mucho que no estabas, qué gusto saludarte. Tal vez por eso. Hola, Miss Juanita, tal vez siempre le llevaban al nieto. Hola, Miss Juanita, ¿te mandaron nuestros saludos? El otro te día mandamos vino en vivo.
dinos. Si no, para reclamarle al Pablito Pablotón que se los comió. Se sintió bien con la rutina, Patty. Gracias, estuvo buena y se me pasó bien rápido. Eso es todo. Como ayer que hicimos una rutina. Bien divertida y nada más. Nomás no le salió. No a todos. Todas las clases le salió menos a la una. Por eso es importante la educación física. Exacto. O sea, vamos a empezar a calentar para la rutina del día de hoy. ¿Nuestra pelota también calentamos? No. No, yo la tengo aquí porque estaba jugando, pero vamos a calentar sin pelota. Estamos muy atrás, ¿no? ¿Así o aquí? ¿No se me cortan los pies? ¿Sí? Ay, perdón. A ver si ya. Bueno, entonces vamos a empezar a calentar. Empezamos diciendo que no. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Diciendo que sí, grande. Uno, dos. Aprieta tu abdomen, acuérdate. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Cambio, estiro mis manos, toco con mi pulgar, mi dedo índice y así voy recorriendo todos. Y luego de regreso. 1, 2, 3, 4. Si saco la lengua me sale mejor. 5, 6. Mira, ¿ves? 7, ¿ves? O si aprieto los labios para fingir que no saco la lengua, también. 8, 9 y 10. Cambio. Manos arriba, palmas arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso un poco suena una música del pueblo de Nintendo de Divinos. Cambio, hago como pasito de hacer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, bajo, subo hombros, relajo. Hombros, relajo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 10. Pego mis codos a mi cuerpo, a mis costillas y voy a hacer circulitos solo desde mis codos. O sea, hago círculos con mis antebrazos hacia afuera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, cambio en esa misma posición y abro y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta misma posición giro mis palmas hacia abajo y voy a hacer movimiento como si estuviera arrancando una moto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Debo de sentir fuerza en mi antebrazo, en la parte superior y en la parte inferior. 8, 9, 10. Cambio ahí mismo. Ahora abro y regreso. 1, 2, 3, 4. Si tienes alguna molestia en el hombro, te vas recuperando de alguna lesión hasta donde no moleste. 5, sin despegar los codos de las costillas. 6, 7, 8, 9,
10. Ahora abro mis brazos con esa misma posición y voy a llevar mis puños a mis... Intento llevar mis puños a mis hombros y regreso. 1. No, porque estoy en esta posición, mis hombros empiezan a subirse. No tengo cuello de tortuga. Inhala y exhala, apriete el abdomen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Descanso un poquito mis brazos. Manos a mi cintura. Giro sin que mis rodillas, en el caso de estar sentado, sentado, giren. Solo giro mi cintura. Giro, regreso al centro. Voy al otro lado, regreso. ¿En el caso de estar de pie? 2. En el caso de estar de pie, flexiono un poquito las rodillas para que tampoco se giren. Flexiono un poquito las rodillas para tener más control y apoyo, y ahí giro. 3, 4, 5, 6. Tampoco me encorvo para intentar llegar más hacia el otro lado. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio. Igual manos en mi cintura, un poquito al frente y regreso. 2, 3, no me encorvo. 4, 5, Selena Franklin, 6, 7, unas por otras, 8, 9 y 10. Ahora vamos a calentar un poquito nuestras piernas. Marcha en mi lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hola, Ana Mata, 9. Hola, Ana. 10. Talón. Ana, por favor, ya dime, ¿qué quiero enterar de tu vida? ¿Dónde vives? ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? 7. ¿Qué haces ahorita? 9, 10. Punta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia adentro, con cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marcho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sostengo. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, aprieta el abdomen para mantener el equilibrio. 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Ahora elevo, pateo, regreso. Elevo, pateo, regreso. Que no es lo mismo que patear nomás así. Elevo, pateo y regreso. ¿Listas? ¿Listos? Sale. 1, 2, 3. No importa que no subas tanto la pierna en el caso de estar de pie o incluso sentado, sentado. Pero que hagas primero el movimiento de elevar y después patear. ¿Cuántos llevo? 10. 10, 13, 14, 15, 16, 17. Hola, Ana. Hola, Ana. Ahora no nos ha puesto de qué estamos. Hola, Lore, del Pati. Hola, Lore, saludos a Santiago. A Dianita. Un beso a los tres. Tiempo, ¿cómo están? Bien. Tomen agua si quieren. Guillermo Garrido, ¿ya nos saludamos? Hola, Memo Garrido, saludos hasta Santa Clarita, California. ¿Cómo estás? Qué gusto saber de ti. Daniel, a Daniel.
¿Cuál Daniel? Gobea. Ah, Daniel sí, de Soniendo. Sí, ah, ok. Sandra Simón, ¿cómo estás? Saludos. Lourdes López, hola, ¿cómo estás? Ah, sí, ya nos puso. Encontraremos una huella y es la primera. Hola, Nan, un besito. Guillermo Garrido, ya, Ana Mata, sí. Estás de Blue. Estás de Blue. Y ya. ¿Cómo están? Entonces, hola, Manolo, ¿cómo estás? Bonito día para ti. Saludos a toda nuestra comunidad de la FACMED, que siempre son muy activos y están siempre participando con nosotras también. Acuérdense que el día de hoy, Imelda Díaz, ¿cómo estás? Hola, Imelda, qué gusto verte. Qué gusto. Vamos a usar una pelotita, ya sea de gel como esta que tenemos, o sea que tiene peso, o una pelotita normal, o una bola de calcetín, o una bola antiestrés, o lo que sea que tengan a la mano ahí en casa. ¿Ok? Sí, sí. Bueno. Entonces, justo vamos a hacer unos pequeños ejercicios de coordinación, más orientados a la coordinación y a la agilidad, y no tanto a la fuerza y a la movilidad articular. Entonces, tomen su pelotita y vamos justo con una mano aquí chiquito, aventarla y cacharla, ¿ok? No importa esta vez si tu hombro se va hacia atrás y juega, no me interesa hacer bíceps, entonces con que estés concentrado en aventar y cachar la pelotita, con eso es suficiente. Que no se caiga y tampoco así, que sea un reto de coordinación óculo manual. Si ya puedes ahí, pues ya aviéntalo un poquito más altito y cáchala todas las veces. ¿Listas? Si se nos cae una disculpita. A ver, no traen audífonos. Esa sí es música como del circo, de que están haciendo un reto importante, ¿eh? La verdad, sí. Pista 2. Malabarista. Angélica, presente el acto con las pelotas de gel. En su otra vida fue decir que era de ella. Esta también. Tiempo, en esta también, pero más. Cambiamos de brazo. Del circo ese de... ¿Puedo decirlo? Del astro rey. Del astro rey. Del circo du astro rey. Podríamos decir del circo de Luis Miguel. De Luis Miguel. Cambio la otra mano. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Listas? ¿Listos? Sale. Cacho la pelota. A ver, mira, esta, como yo soy diestra, esta... Ahora, siempre que avientes la pelota, siempre tienes que ver arriba, o sea, donde está elevándose la pelota, y solita tu mano se dirigirá hacia donde le estés aventando. Si estás viendo solo tu mano, entonces pierdes de vista la percepción de dónde está la pelota. Pero cuando ves hacia donde la avientas, tu manito solito ¡tiempo! Se mueve para intentar cacharla. Siguiente, ahora vamos a ir de mano a mano, ¿ok? ¿Listas? ¿Listos? ¡Sale! Estos consejos te doy. Porque tu amigo yo soy. Siempre ve hacia arriba, dónde está la pelota llegando. Aprieta el abdomen, también es importante que tengas una buena posición, que no estemos, también estamos, sí estamos ejercitando la coordinación, pero también pues la postura. Tiempo. Y respira. Sí, también no, porque si no te pones del color de nuestras playeras de pistas de luz. Con tu pelota en la mano derecha, eleva la otra mano, cambia la pelota de mano y baja de nuevo. ¿Ok? Sí. Sí. Vamos alternando, vamos cambiando. Sale. Sube. Cambias. Sube. Regresas.
movimientos en occidente. Es para tu arte, Circense. 10 segundos. Había empezado ya. Tiempo. Ahora, estamos haciendo una progresión para después poder pasar la pelota alrededor de nuestro cuerpo. Lo que vamos a hacer ahora es juntarla aquí al frente, abrir los brazos, juntarla aquí al frente y cambiar la pelota de mano al centro. ¿Listos? ¿Listos? ¡Sale! Al centro, abajo y regreso. Al centro, abajo y regreso. Estira tus brazos hacia atrás. No te estés balanceando. Apriete el abdomen, respira. Tu espalda está derechita. Tus hombros están empujados hacia abajo. No tengas cuello de tortuga. 5. Tiempo. Ahora, va a parecer baile de TikTok. Con la pelota en una mano, lo que vamos a hacer es cruzarla hacia el frente, regreso, abro mis bracitos, regreso. Todos estos movimientos, evita balancearte, aprieta bien el abdomen, tu espalda derechita y respira. Si ya tiene brazos, ten cuidado para que no te vayas a pegar. Okay, si no, pues nos ponemos de pie, si la silla no nos permite hacer ese movimiento. ¿Listas? ¿Listas? Sí. Aunque te vean raro ahí en tu oficina, no importa. ¡Sale! Pasa la mano que tiene la pelota por enfrente y después por detrás. Por enfrente, por detrás. Si tienes dolor en el hombro, pero no tienes restricción médica, si ya fuiste con un especialista y lo que necesitas es hacer movilidad y fortalecer, estos ejercicios te ayudan a romper esa fibrosis que te impide tener una buena movilidad. Si tienes, si te estás recuperando de alguna lesión de manguito rotador, hasta donde te permita sin que haya un dolor incapacitante. Cambio de mano la pelota. ¿Listos? ¿Listos? ¡Sale! Pasa por enfrente, pasa por detrás, no hagas el cuello hacia el frente tampoco, derechita, derechito. Tiempo. Siguiente. Ahora, vamos a hacer una rotación externa con nuestro codito bien pegado a nuestras costillas, espalda derecha, y esta vez sí voy también a acompañar con el movimiento de la mano. La palma primero está viendo hacia la izquierda, en este caso porque estoy trabajando con mi mano derecha, y cuando abro, mi palma se va hacia el techo, ¿ok? Vamos a tener la pelota en la mano y hacemos este movimiento sin que al abrir, entonces nuestro codo se despegue del cuerpo. Yo le doy. Así. ¿Qué va a querer? ¿Listas? ¿Listas? Sale. Y regresa. Tiene que ser rápido. Puedo dar apoyo con mi otra mano. Control. Mi muñeca está alineada con el resto del antebrazo, no se cae al momento de abrir. Y no empiezo a hacer encoger el hombro, llevarlo hacia adentro. Mi hombro está echado hacia abajo, derechito. Tiempo. No adopta posiciones raras. ¿Listas? ¿Listos? Cambiamos de mano. Sale. Regreso, abro, palma hacia arriba, regreso al centro, palma hacia adentro. Respira. Tiempo. Se hace.
Elevamos ahora nuestra pierna un poquito, nuestra mano contraria tiene nuestra pelota, nuestro juguete con el que estemos trabajando. Elevamos, intentamos tocar cruzado y alternando la otra pierna. Cambiamos arriba, cambio, cambiamos arriba. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Listas? ¿Listos? Sale. Cambio, cruzo, cruzo. Cambio la pelota de mano, cruzo. Si necesitas apoyarte de algo, entonces puedes hacerlo solo con una mano ahora y con una pierna. Y ahora cambias. Te apoyas del otro lado. Apriete el abdomen, acuérdate, no dejas de apretar el abdomen en ningún momento. Tiempo. Llevas tu ombligo como si fuera un chuponcito de esos de... del, no sé. ¿Dónde hay de esos? Pegotes en el baño, en las cosas del baño y eso. Como si lo pegaras a tu columna y ahí mantengo mi abdomen y sigo respirando normalmente. Ahora vamos a subir nuestra pierna y pasar la pelota por debajo de nuestra rodilla, si es de nuestra pierna, si inclusive tienes que elevar bien la rodilla. Lo que sube es la pierna, no está bajando el tren superior. Mantente derechita, derechito, y ahí pasa la pelota por el centro y regresa. ¡Sas! Qué bonitas instalaciones, ojalá estuvieran así todas las de CEU. Ojalá que sí, que las autoridades de todas las escuelas y facultades estuvieran así de bonitas. No podrían ser todas iguales porque este es un estudio de grabación, pero sí, las instalaciones deportivas deberían estar igual de bonitas, Aaron. Tienes toda la razón. Karen, dice mi mamá que gracias por hacerme más fuerte tanto física como mentalmente. Señora, un gusto, ya la esperamos para hacer ejercicio. El ejercicio ayuda mucho, acuérdense que es un gran motivante y además es una gran medicina para todos y todas nuestros males físicos. No es una medicina como tal, así de tómese y se va a curar, pero ayuda a prevenir muchas de las enfermedades, muchas lesiones, muchas cosas. El ejercicio es una gran acompañante en nuestra vida, acuérdense. Y también psicológicamente y emocionalmente se producen muchas sustancias que nos permiten estar de mejor ánimo. Entonces, ¿listas, listos? Después de este comercial, ¡sale! Solo una pierna y regresamos, pasamos la pelota otra vez. Si necesitas apoyo, puedes recargarte en una pared. Si no te sientes tan segura o tan seguro todavía para realizarlos, si ya estás más fuerte, hazlo en una silla. Si ya estás más fuerte, concéntrate, no pierdas el equilibrio. Descansa la pierna, sube lo más que puedas, evita hacerte hacia el frente. Aprieta el abdomen cuando levantes la pierna, eso ayudará a que no te vayas como pollo o como avestruz hacia el frente. Tiempo. Cambiamos de pierna. ¿Listas, listos? Sí. Sale. Subo y cambio la pelota de mano. Como bien dijo Dani, es trabajo sobre todo también de abdomen, porque es el abdomen bajo el que te ayuda a elevar la pierna y no hacerte concha y no bajar. Tiempo. Tomamos agua. Toma tu cosita que te hagas. Quienes hayamos traído nuestra agua, tomamos un gran sorbo de la misma para mantenernos hidratadas. Hidratados, como debe de ser. Como debe de ser. Los que olvidamos nuestra agua, terminando la rutina, nos hidrataremos correctamente. ¿Sas, Chio? ¿Sas? Sí, Sas, Chio. ¿Cómo van? ¿Cómo están?
Bien. Bueno, seguimos con nuestra rutina. Sas. Ahí está. Vamos a tener nuestra manita aquí, nuestra pelota en esa mano. Y sube y baja sin estarnos balanceando ni de lado ni de frente. Mantenemos la posición. Si es necesario, pongo un pie al frente para tener más apoyo. Y ahí subo y bajo. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Sale. Respira. Aprieta el abdomen, que no se te vaya, salga la cola de pato, no arques la espalda como gimnasta. Aquí no estamos practicando salida de gimnasia. Aprieta el abdomen, endereza tu espalda. Cambio a la otra manita. ¿Listos? ¿Listos? Dale. No tengas cuello de tortuga. Empuja los hombros hacia abajo. De gancito. No puedo decir eso. Bueno, gancito es un animal. Chiquito. Bebé. Dale, 10 segundos. Tiempo. Ahora, vamos a hacer como un medio círculo por encima, bueno, un círculo completo por encima de nuestra cabeza. Vamos a pasar la pelota. Regresa y la llevamos a la otra mano. Cambia por encima de nuestra cabeza. Cambia por debajo. Y ahí estamos haciendo el círculo. ¿Listas? ¿Listos? A medio círculo con un brazo y círculo completo con el otro. Exacto, medio círculo con un brazo y el otro forma el otro círculo, el otro mitad. ¿Listos? ¿Listos? Beatriz Guatanabe, ¿cómo estás? Saludos desde Ensenada. Saludos hasta allá. ¿Listos? ¿Listas? Sale. Gracias por vernos. ¿Cómo está el clima ahorita en Ensenada? Se supone que este fin de semana iba a aumentar un poquito. Bueno, vámonos en el centro, en el sureste mexicano también. Pero por allá, por el norte, ¿cómo están? Cambia, respira. Inhala profundo, llénate de aire. Exhala cuando bajes tus bracitos. Tiempo. Vamos a hacer el círculo ahora hacia el otro lado. ¿Están listos? ¡Sale! Sube la pelota ahora y baja ahora del lado derecho. Sube del lado izquierdo y baja del lado derecho. O al revés, depende de cómo lo hayas hecho tú. Respira. Cuando lleves tus brazos hacia arriba, no hagas cuello de tortuga. Empuja los hombros hacia abajo, apriete el abdomen. Tiempo. Oshi, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Querétaro. Un abrazo y abrazos hasta Querétaro. ¿Qué más? Ya acabamos los dos lados. Vamos a hacer coordinación. Vamos a llevar nuestro talón a la pompa. Si estás sentado o sentada, tienes que hacerte hacia la orilla del asiento. Si tu silla cuenta con rueditas, no te olvides de poner el seguro para evitar accidentes. Y ahí lo que vas a hacer es separar un poco tus piernas e intentar llevar la punta hacia atrás. Lo más que puedas, sin lastimar la rodilla, hasta donde no tengas dolor. Tienes que abrir el compás más allá del ancho de tus hombros, porque si no, entonces sí, tus articulaciones de la rodilla se hacen así, muy feo. ¿Tienes algún problema? Sí. Vamos a cambiar. Y en el caso de estar de pie, como lo va a hacer Dani, entonces tiene que llevar el talón lo más cerca de la pompa que pueda mientras llevamos nuestra pelotita al frente. ¿Sí? Lo vamos a hacer solo de un apoyo, de una mesa, de una silla. Lo vamos a hacer solo de una pierna y después cambiamos a la otra. ¿Listos? ¿Listos? Sí.
Sale. Y regreso. Atrás. Regreso. Atrás. Coordina, controla. No te vas hacia el frente, aprieta el abdomen. Inhala, exhala. Controla el movimiento, dale. Tiempo. Vamos ahora con el otro pie. ¿Listas, listos? Sale. Ahora vamos a elevar nuestro brazo de manera lateral y combinaremos con la apertura de pierna hacia ese mismo lado, como si hiciéramos una especie de jumping jack, solo la mitad. Ahí, regrese. Y regrese, solo hasta la mitad. Solo hasta aquí. Ahí. Ahora no se hagan hacia un lado, no estén compensando. Ustedes tienen que mantenerse erguidos y erguidas. En el caso de estar en posición sedente, tienes que hacer la apertura desde la cadera sin que la otra rodilla acompañe y sin que al abrir entonces se te mueva todo el tronco superior. Me da nervio que la misma parte de nuestro aparato sostenedor. ¿Estás listas? Sí. Vale. Regreso. Movimiento desde la cadera. Tampoco me giro. Estoy controlando. Derechitas, derechitos. Inhala profundo. Saca todo el aire. Aprieta el abdomen. Tres, dos, uno, tiempo. Cambio. Cambio de mano. ¿Listas? ¿Listos? Sale. Derechitos, derechitas. Se va a mantener derecha. Vamos a llevar hacia el frente la pelota y luego hacia el pecho sin que nuestros codos se abran y sin balancearnos. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Dale. Aprieta el abdomen, respira, controla. Entonces, vamos a, si vamos, están trabajando en posición sedente, separa un poco tus piernas y desde abajo elevas la pelota hacia arriba sin que al momento de elevarla tu espalda se curve. En el caso de estar de pie, no llevo en ninguna de las dos posiciones, ni la espalda hacia atrás, ni los hombros elevados, mantengo y no me balanceo. ¿Listas? ¿Listos? Sí.
Sale. Sube. Y regresa. Dale, Ángeles, dale. El ritmo. Sí. Me jala la música. Ya sabes que siempre nos jala la música que nos ponen aquí, yo en las clases de los miércoles de Pumafit. Depende de la música que nos pongan, es, a veces nos va jalando el ritmo. Por eso también a veces cuando estamos haciendo ejercicio, si a lo mejor un día nos levantamos un poco más con menos motivación, más cansados o cansadas. La música es un buen motivante para hacer ejercicio porque te empieza a jalar y justo el ejercicio, como lo mencionó Angie, libera sustancias que hacen que el cerebro y nosotros, bueno, nuestro cerebro nos hace sentir más felices, más motivados, más fuertes. Entonces ya, en vez de estar con la flojera, de estar haciendo el ejercicio ya, empiezas a hacer con mucho más ánimo. Ya acabamos, vamos a estirar. Música para estirar. Música para estirar, por favor. Maribel. Digo Maribel. Marilu, ¿qué estás sola? ¿Cómo estás? Hola, Marilu. Y Angelique Monto dice, buenísima rutina. Muchas gracias, Angelique. Gracias por vernos, gracias por tus comentarios. Entonces relaja tus bracitos y da apoyo con tu mano para llevar tu oreja hacia un lado, hacia un hombro y relaja el otro bracito. Cambio al otro lado. Cambio. Con amor, barbilla al pecho. Guillermo Gavino dice: un abrazo para ti, Guillermo. Ya sabes, ya saben que es un placer poder atenderles. Aquí el brazo, estiro y ayudarles. Bueno, lo jalo hacia el pecho. Mariluca Sazola también dice que fue muy buena clase. Qué bueno que les gustó, qué bueno que la hacen con nosotros. Muchas gracias. Que nos comentan, además. Cambio de brazo. Una manita en la cadera. Otra manita en la cadera. Y veo hacia atrás y hacia la derecha. En este caso, si tus manos están en tu cadera derecha, voltea hacia la derecha. Sandra Simón, gracias también a ti. Regreso al centro. Manitas en la otra cadera y voltea hacia ese lado. Regreso, entrelaza tus manitas entre sí y haz conchita la espalda. Regresa. Si estás sentada o sentado, estira tus piernas, apoya tus talones y estírate lo más que puedas en el caso de estar de pie. Intenta bajar con tu espalda derechita sin flexionar las piernas lo más que puedas, aunque sea un poquito, pero que no se haga curva la espalda. Todo el apoyo está en las pompis y en la parte posterior de la pierna y ahí estiras para promover la flexoelasticidad. Si puedes bajar más ya, ahí dale. Gaby Valbuena, con cuidado, espalda en curva, en la naturaleza, qué bueno que te gustó la rutina.
Inhala profundo. Exhala. Otra vez, inhala. Exhala. Y una más. Inhala. Última vez. Súper profundo. Llénate de amor, de vida, de sonrisas para este fin de semana que comienza octubre 20 no sé qué del 2022. Hoy es octubre como octubre 21. Y exhala. Dense un aplauso, fumafiteras y fumafiteros. Gracias por estar, por vernos, por hacer la rutina, por participar activamente en el chat, por mandarle su amor. Tu prima. A mi prima. Ah, Pati Uribe. A nuestros niños y niñas de comunicación social. Súper, Pati, nos avisas. Que tengas un gran día en la oficina, que puedas resolver todos tus pendientes de manera exitosa. Leti, hola, buenos días. Muchas gracias a ti por vernos. Que tengas un maravilloso fin de semana. Y oigan, ¿cuándo es el cambio de verano, de lo de... El próximo fin, ¿no? ¿Ya el próximo? Sí, el 27. ¿Y qué se hace? Se atrasa. Sí, ¿verdad? Ya los puse a pensar ahí también. Así no, aquí no hacemos. Sí, se atrasa. Se atrasa el reloj de acuerdo a los últimos, ¿cuántos años ya llevo? Y con nosotras estuvo Gres, e Isaac, y Diana, y Michelle. Así que muchas gracias a todas ellas y a Isaac, que nos permitieron llegar hasta sus dispositivos móviles, su computadora, su hogar, su oficina, su taller, su cocina, su sala, su comedor, donde estén. Entonces, muchas gracias a todas. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica. Tengan un gran fin de semana. Descansen, disfruten, coman muy, muy rico. Y gracias a todas y todos los que comentaron. Nos vemos la siguiente semana. Sean buenas personas. Bye. Bye.